tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on. Hola señoras, ¿cómo están? Bienvenidas a Agenda Femenina. Aquí estamos nuevamente, como lo hacemos cada semana, cada día miércoles, para compartir con todas ustedes nuestro magazine pensado para la mujer San Carlina. Quiero comenzar el programa contándoles que hoy me viste verde esmeralda con un conjunto bellísimo que pueden conseguir en calle Almafuerte 625 de nuestra ciudad. Lo voy a estar mostrando como siempre en detalle al final del programa, pero es además súper cómodo porque son estas calzas leggings súper cancheras, cómodas, que las podemos combinar con camisas, con remeras, con blusas, con remerones. Y lo bueno de estos conjuntos es que lo podemos aggiornar al momento del día en que lo vamos a llevar. Si queremos poner un calzado más cómodo, bajo, lo hacemos urbano. Si le queremos poner algún calzado más arreglado, con taco, como después les voy a mostrar también, lo hacemos alto sport y nos da la posibilidad de tener alguna salida con amigas, estar cómodas, cancheras y como siempre a la moda, que es obviamente lo que nos gusta a todas las mujeres, a todas las señoras. Así que bueno, vamos a ir dando propuestas a lo largo de todo nuestro programa. Vamos a comenzar esta semana con el micro de Siux. Veníamos hablando de los importantes descuentos, la semana de mayo que terminó el último sábado, con importantes descuentos en Borcegos específicamente. Y ahora vamos a ver toda la línea de estas slippers o también se denominan suecos, que es un calzado de media estación que en estos días que hemos tenido ahí nuevamente altas temperaturas nos sacan de apuro y que es un calzado que a pesar de que se viene el invierno también es muy cómodo y nos va a dar la posibilidad de combinarlo con jean y con otros conjuntos. Los combinamos también con los accesorios y con las mochilas infaltables que vas a encontrar en Siux.
Thank you.
Esta semana le fuimos a consultar a Rita de Vivero Jardín en La Rural cómo podemos tener algunas plantas con floración que les guste el invierno. Estas plantas que las podamos tener en algún lugar al aire libre, que si bien necesitan y requieren de un cuidado, bueno, nos deben dar la posibilidad de no tenerlas solamente en ambientes cerrados. Hay distintas opciones, Rita nos va a ir explicando, porque tal vez en oportunidades tenemos galerías que les da la luz, las cuidamos un poquito más, pero la idea es un poco ir viendo estas plantas de invierno con floración que nos van a dar, por supuesto, alegría al hogar, como siempre decimos, con un toque de verde y con flores. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver dos opciones, o tres, mejor dicho, porque vamos a ver qué plantines podemos poner cuando tenemos helada y tenemos frío al exterior, y después vamos a ver las otras que sí las vamos a cuidar de las heladas. En este caso, por ejemplo, tenemos las prímulas, que estas sí las vamos a poder poner afuera, en lugares, ¿no es cierto?, que casi siempre queda más bien al sur, o debajo de arbustos, cuando está un poquito oscuro, que queremos aclarar el rinconcito, podemos colocar las prímulas, son plantas bien rústicas y que nos va a florecer mucho. En este caso tenemos las prímulas bocónicas. Vamos a ver otras variedades que, bueno, todavía no están llegando, pero bueno, estas son bien visibles, hacen, ¿no es cierto?, el centro un poquito más elevado de la flor, entonces queda muy lindo. Estas las vamos a poner, si queremos, en la tierra, en un cantero, debajo de planta, como ya les dije. O si tenemos una ventana que nos da en esos lugares que no tenemos sol, también la podemos poner en jardineritas, en macetas o individuales o así en grupos. Siempre le vamos a hacer los agujeros y le vamos a poner las piedritas. A estas plantas hay que hacerle un buen drenaje, Un buen drenaje con un sustrato bien liviano, con turba. Ves que tenemos así, esto es bien livianito, resaca de río, ya mezcladita con humus. Entonces el humus nos va a ayudar a la floración, y la turba y la resaca de río nos va a hacer un suelo bien liviano, bien drenado. Entonces podemos ir armando las macetitas, pero bueno, a veces estas las colocan más en la tierra, ya que no tienen que cuidarla de las heladas o ponerla en un lugar más específico, La prímula es muy rendidora en su floración y, como yo siempre digo, para esos lugares difíciles. Y otra que también vamos a dejar afuera con el frío es la violeta de los Alpes, La podemos regar con agua bien fría, también un sustrato súper liviano, porque ¿qué pasó tiempos atrás? Que a lo mejor tuvieron exceso de humedad, entonces puede llegar a podrirse el bulbo y entonces, bueno, no, nos quedamos sin planta. Lo importante es mezclarle mucha perlita también a estas plantas, sobre todo a la violeta de los Alpes, que es de bulbo, que es muy, o sea, lo va a alivianar y lo va a dejar bien aireado. Le vamos a ir limpiando los gajitos y las hojitas que tienen por debajo, como para que entre el aire y no tengamos exceso de humedad. Si no, le vamos a ir agregando por arriba si la queremos dejar en esta maceta por un tiempito. Así que tenemos estas dos opciones, que es bien para frío, para lugares un poco más oscuros, entonces nos va a aclarar bien el lugar y nos va a dar linda floración. También tenemos para el otro lugar, o sea, pero vamos a tener que cuidarlo de las heladas, que serían las alegrías y los nácar. El nácar es un poquito más resistente, pero cuando tenemos esas heladas que a veces nos sorprenden, que baja muy de golpe la temperatura, se puede helar también el nácar. Y vamos a ver que también esto tiene un sustrato muy liviano, entonces le vamos a colocar toda esa resaca con humus y entonces armamos bien las macetitas. En este caso tenemos el nácar doble, que viene ya en planteritas un poco más grandes.
Si no, tenemos el nácar simple, que también es muy florífero y lo vamos a tener varias temporadas. Son muy plantas muy rendidoras si no le colocamos exceso de humedad y le hacemos un buen drenaje, y también lo vamos a cuidar ahora de las heladas, si llega a bajar mucho la temperatura. Y entonces ahora sí, vamos a armar en esta macetita, vamos a armar las alegrías, que la alegría sí es bastante más delicada, pero la podemos tener durante todo el año y varias temporadas, si las cuidamos bien, del sol fuerte en verano y ahora de las heladas y el exceso de humedad. Puede tener a la mañana un rato de sol, a la tardecita también, pero bueno, hay que tener cuidado con el frío. Si está en un lugar que a lo mejor uno tiene miedo que pueda recibir el viento helado, bueno, le tiramos un pedacito de tela antihelada, y si no, directamente la tenemos adentro, adentro, cerca de un vidrio, de una ventana o patio de luz. A veces hay casas con, o sea, mucho reparo, entonces se va aclarando así entre medio de arbustos y queda muy lindo. Al estar debajo de otras plantas, ya tiene la protección de esas plantas, entonces no corremos el riesgo de que se nos vaya el aire. Entonces, vamos a colocarle bien esta resaca con pino y vamos a ver qué lindas que están estas alegrías dobles. Entonces, las alegrías dobles nos van a hacer como estas rositas, las vamos a colocar. Esta macetita podemos colocar dos, porque esta no es grande, es una jardinerita chica. Entonces, así, y vamos a ver, así, ahora le vamos a colocar bien el sustrato. Qué lindo trabajar con las manos. Este sustrato ya tiene resaca de pino, tiene humus de lombriz, y vamos a ver qué lindas, porque estas, o sea, tienen un crecimiento un poquito lento, pero la flor nos va a durar mucho tiempo, o sea, es un poquito más pesada, más lenta en florecer, pero es muy duradera su floración. Tenemos que tratar de que no tenga tanto viento, ¿no es cierto? Y bueno, el secreto de las alegrías del hogar es controlable bien la humedad y que no tenga las heladas. O sea, vamos a ver que no baje mucho la temperatura, que tenga un poquito de sol, y la vamos a ir regando también con el fertilizante de floración, tanto a las violetas de los Alpes, a las prímulas, las alegrías del hogar, los nácar, todo plantín que uno lo siga alimentando nos va a dar mucho más floración, porque tiene, por supuesto, ahí como ya les dije, mucho más alimento, tiene fósforo. Siempre vamos a mezclar el humus, que es natural, con el líquido, que es inorgánico. Entonces así combinamos y nos va a dar muy muy buen resultado. Tenemos varias opciones, así que podemos tener muchas flores en nuestro jardín, en esos lugares un poquito más oscuros, más tranquilos, ¿no es cierto?, que a veces no sabemos qué colocar, y entonces así podemos adornar un poquito más nuestro jardín, nuestro lugar donde vamos a estar más tiempo. Acá le vamos a poner después el cubresuelo, bueno, y lo vamos a regar un poquito y lo vamos a fertilizar. Entonces lo podemos hacer cada 15 días si lo fertilizamos con el fertilizante líquido, o un puñado de humus una vez al mes, ya tenemos la macetita bien fértil y bien alimentada estas plantitas. Así que bueno, cualquier duda que nos quieran consultar, acá estamos en el vivero, y bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.
Visitamos Innova como cada semana, donde nos espera Isa con nuevas propuestas. En el micro de hoy nos dedicamos a el sector de muebles, pensando en sillones, butacones, materitas, que son estas líneas ahora de muebles modernos, con la posibilidad de armar un living express, como se denomina, y por supuesto los sillones mariposas con un estampado muy, muy bueno para poder cambiar algún sector de la casa, algún estilo, o renovar, por supuesto, el living. Lo vemos, por supuesto, de la mano de Innova. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro espacio semanal. Bueno, en esta oportunidad con una propuesta muy bonita que, como ustedes saben, desde que nos mudamos al local más grande, hemos ampliado nuestra línea de muebles. Por eso hoy vamos a hacer especial hincapié en butacas, sillas materas, todos complementos para terminar de formar un living. Bueno, comenzamos con esta línea de sillitas materas que se denominan. Son, bueno, bajitas, sin apoyabrazos, con el respaldo curvo. Los encontramos con diferentes tapizados, incluso tenemos una amplia variedad de telas donde ustedes pueden armarlas a su gusto, tratando de combinar, por supuesto, con la decoración de su hogar. Podemos hacerlas de un solo color, de un solo estampado, como en este caso, que es este diseño se llama Ribón. ¿Sí? Con colores violetas, más intensos y más claros, una especie de serpentina con un fondo clarito. Las patas en un lustre huengue. Realmente son muebles muy bonitos para completar, como les decía, un living en donde colocamos un sillón, tal vez de dos cuerpos, un esquinero, y completamos con estos bellísimos muebles. Acá tenemos otro tipo de sillitas materas, como hablábamos anteriormente. Bueno, en este caso, como les decía, combinamos los colores, un estampe en rojo y chocolate, ¿sí?, sobre un fondo claro, y le pusimos el respaldo en color rojo. Vuelvo a repetirles que ustedes tienen una amplia línea de telas en donde pueden armarlos a su gusto. Eso es importante, es una linda opción que podemos ofrecer. Acá otro bellísimo par de butacas, en este caso una línea más cuadrada. Ven, con un tapizado bellísimo que forma una especie de guías en colores beige, muy fino, muy delicado. También que podemos luego complementar con almohadones, dándole un toque de color o dentro de la gama, como en este caso. Bueno, acá tenemos dos bellísimos butacones. Esto lo hemos diseñado nosotros, así que por eso, digamos, es bastante novedosa. Combina una tela de franjas en color turquesa, que es el color que está en auge. Y en la parte posterior tenemos la parte del respaldo, toda dividida con tachas en color oro, oro antiguo. Y la parte del respaldo es en color liso. Fíjense que tiene una forma más robusta, un asiento más gordo, más mullido, y que, bueno, puede quedar muy bien en cualquier living o incluso en un recibidor, poniéndolas así el par, o en un espacio de lectura, ¿por qué no? Bueno, este otro modelo que se llama butaca perla. Justamente la diferencia con las anteriores que veníamos mostrando es que esto tiene los apoyabrazos altos, o sea que es un sillón muy cómodo para relajarse, para sentarse a mirar televisión. Es muy envolvente, es un sillón realmente muy, muy cómodo, que tranquilamente puede formar un living. El parcito con una mesa de centro tranquilamente puede formar
un espacio de living. Ustedes pueden elegir el color del chenil, también se pueden hacer en un material nuevo que se llama Lenovo, que es una especie de cuero con una pelucita que lo hace más cálido y que viene en una gama bastante amplia de colores. Bueno, eso digamos, se pueden acercar al local, no solo a pedir presupuesto, sino a ver las opciones de telas y de tapizado. Este otro tipo de butacones con capitoné en la parte superior está hecho en Lenovo, que es el material que les comentaba anteriormente, con tachas plateadas a los costados y patas de aluminio. Esto es una línea muy moderna, muy novedosa, que también se puede utilizar para completar espacios en el living, o sea, para completar un juego de living o, por qué no, para un vestidor, un lugar, digamos, en donde poder sentarse para el momento de cambiarse o en la habitación para apoyar los almohadones, la ropa. Siempre son muebles muy, muy útiles y decorativos. Bueno, y dejamos para lo último estos bellísimos sillones mariposa, se denominan los sillones orejeros. Fíjense lo que son, muy modernos, muy actuales, que los hemos diseñado también nosotros, combinando telas panas lisas en un color verde lima y en turquesa. Y en la parte posterior lo hemos combinado con estampados dentro de la gama de colores. Son sillones muy cómodos, ya que tienen un respaldo alto en donde poder apoyarse y apoyabrazos para poder, bueno, descansar y relajarse. Eso también lo podemos poner solitos o en un espacio, por ejemplo, en un recibidor o en un lugar con una lámpara de pie a modo de rincón de lectura. La verdad que son muy decorativos. If I come round, is it too late? If I come now, would you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mad? Would you want me if I want you? Bueno, esta ha sido nuestra propuesta para este miércoles. Espero que les haya gustado y, por supuesto, invitarlos si están pensando en decorar su casa, si están necesitando algún tipo de estos muebles, acercarse al local que les vamos a mostrar todas las opciones que tenemos para ustedes. Gracias y hasta la semana próxima. En BOBO también vas a tener distintas opciones para poder vestir a los niños de la casa. Vestidos mangas largas, que son una linda opción para las nenas, para los cumpleaños, para cuando tienen algún evento y las querés llevar abrigadas, y también algunas opciones de varón. Lo vas a conseguir en BOBO en calle San Martín al 900. I'll be dreaming till the day I die.
Momento de compartir la primera pausa. Quédate ahí, ya volvemos con mucho más Agenda Femenina. Gira Gira Sol, un espacio para crecer, jugar y crear. Juegos blandos, de motricidad fina, valijas de arte, juegos para hacer, crecer y crear. Títeres, juegos de dramatización, teatrillos, teatro de sombras, manopla y de dedo. Contamos también con alfombras antigolpes, pisos de goma, bloques de madera, pizarras, atriles, laberintos y mobiliario para tus niños. Todos los juegos didácticos los encontrás en Gira Girasol. Búscanos en Facebook con nuestro nombre o encontranos en San Martín 955 de San Carlos Centro. Centro Visual, óptica contactología de Lucas Pus. Te ofrecemos las mejores marcas en anteojos recetados de sol y contacto, como Ojira, Riff, Tiffany, Rusty, Bulk, Navia y Cook. Centro Visual, óptica contactología. Nos encontrás en calle San Martín 1055 de San Carlos Centro. Trabajamos todas las obras sociales y servicios de tarjetas de débito y crédito locales y nacionales. Gobierno de San Carlos Centro, cada día más cerca de todos. Cecilia Imhoff, licenciada en nutrición, nutrición pediátrica, nutrición clínica en adultos. Atiende en Clínica Las Colonias al 420-964. Consultorios del doctor Dadario al 421-101. Consultorio de los doctores Bonfiglio Weinberger al 420-583. En Santa Fe, en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alacia, 0342-450-5942.
¿Qué me pongo? En Magna vas a encontrar los tips de moda para enfrentar la próxima temporada. Recordá que hay tres colores que se asocian: la palidez del rosa, la luminosidad del blanco y la oscuridad del negro. En Magna te esperamos para compartir nuestra colección que ahora es tuya. Magna, anima tu alma. Encontranos en 25 de mayo 492 de San Carlos Centro. Vivero Jardín La Rural. Si estás buscando renovar tu jardín, tener un espacio verde con flores y disfrutar de la naturaleza, te esperamos en Vivero Jardín La Rural. Estamos sobre Ruta 6 a 200 metros del arco de ingreso a San Carlos Centro. Vivero Jardín La Rural. Puro Amor, una tienda infantil de diseño donde encontrarás los objetos más originales y funcionales para el más chiquitito de la casa. Contamos con los regalos más lindos para Baby Shower. Tenemos abiertas listas de nacimiento para que les regalen lo que más necesitan. Puro Amor. Los esperamos en San Martín 275, San Carlos Centro. San Martín 275, San Carlos Centro. Seguinos en Facebook e Instagram. Puro Amor, tienda infantil. Siempre así será. Odontología integral y estética, doctora Vanessa Poretti, odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, doctor Cristian Catropa, prótesis, cirugías, implantes, atienden en Centro de Salud San Carlos, Leritier 344 de San Carlos Centro, pedí tu turno al 420-333. Perfumería Gala se viene preparando para el Día del Padre. Claro, falta muy poco. ¿Querés saber cuándo es la fecha? El 17 de junio es el Día del Padre. Y en Perfumería Gala ya hace unos cuantos micros que estamos allá aprontadas con el regalo para papá. Tenés opciones nacionales, internacionales, estuches, algo tal vez si tenés que hacer un presente, porque por ahí sabemos que hay muchas abuelas que le regalan a los nietos que son papás y tienen que hacer varios regalos. Bueno, tenés que acercarte a Perfumería Gala porque Eva siempre nos da distintas opciones acorde a lo que podamos o querramos gastar y para quedar de maravilla con los papás de la familia. Continuamos esta semana mostrándote todas las líneas que trabajamos para darle a papá un regalo especial y lleno de amor. Armani, Carolina Herrera, Paco Rabanne y Givenchy son algunas de las tantas marcas que tenemos para ofrecerte. Fragancias que se renuevan o fragancias que mantienen su aroma clásico. Oh,
Lo mismo para las líneas semiselectivas, como por ejemplo Antonio Banderas. Otra opción son las fragancias nacionales, con excelente fijación, como por ejemplo toda la línea Kevin. Tenemos muchas opciones, variedad de precios y además promociones. No te olvides que también nos vamos a ir acercando a la fecha y vas a encontrar distintos estuches, otras presentaciones para regalarle a papá en su día. Visita Perfumería Gala, encontranos en calle 9 de Julio 663 de San Carlos Centro. Vanessa Poretti es odontopediatra. La semana pasada hablábamos con Vanessa de cuándo realizar esta primera consulta al odontopediatra, cuándo por primera vez tenemos que llevar a los niños al odontólogo, porque en muchas oportunidades los papis dejan pasar el tiempo y después aparecen los problemas. Bueno, ahora hablamos en esta ocasión, un poco continuando con el tema, cuáles son los primeros problemas que se presentan y cómo tenemos la posibilidad de prevenir ortodoncias que después obviamente los chicos no les gustan, no son tan estéticas, aunque ahora ha cambiado muchísimo ese tema, pero buenos consejos de prevención que nos da Vanessa Poretti. Bueno, nos encontramos nuevamente con Vanessa Poretti. Hablábamos en la semana pasada de cuándo había que hacer la primer consulta, ¿no?, al odontopediatra o al odontólogo, hablando también un poco de los cuidados que hay que tener y qué son las maloclusiones, ¿eh? Que esto que tal vez muchos papis no sepan y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo estás, Vane? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Sí, vienen mucho a la consulta cuando ya empiezan a detectar problemas en la dentición, en la forma de morder cuando son chicos, ¿sí? En ese caso, yo siempre les aclaro este tema, para que todos sepan que, o sea, la solución de las maloclusiones, hay dos maneras y hay dos formas. Uno es cuando hay todavía piezas temporarias, hasta los 12 años los maxilares están todavía en crecimiento, entonces, cuando hay problemas en las maloclusiones, en ese momento se puede solucionar con aparatitos de ortopedia, ¿sí? En ese momento los maxilares crecen, entonces con un aparato de ortopedia, que es un aparato removible, se pueden solucionar en sentido transversal o en sentido anteroposterior
todos los problemas que haya, porque los maxilares todavía están creciendo. A los 12 años ya las suturas óseas se cierran, ya se osifican, entonces ya ahí es más complicado todo lo que sea a nivel óseo, ¿sí? Todos los problemas esqueletales sería. Por eso siempre es muy importante, hay una frase que yo siempre digo, que es la oportunidad de tratamiento, ¿sí? Hay veces que cuando son chicos podemos, detectando una maloclusión, podemos solucionar, podemos mejorar un tratamiento con un aparatito de ortopedia. Entonces, después, ese aparatito de ortopedia puede ser o la solución definitiva de esa maloclusión o puede ser un pretratamiento para lo que después sería la ortodoncia fija. Bien. ¿Y las maloclusiones por qué se dan? ¿Por malos hábitos? ¿Puede ocurrir, digamos, por más que el papá y la mamá sean cuidadosos y cumplan al pie de la letra todo lo que decíamos la semana pasada? Sí, las maloclusiones hay principalmente un factor genético, por empezar. Bien. Siempre hay un factor genético, el papá, la mamá, los abuelos. Si tienen algún tipo de maloclusión, los chicos la pueden heredar. Pero después también hay hábitos que son muy importante detectarlos, que son el chupete cuando se usa más tiempo, la mamadera cuando se usa también mucho más tiempo, la succión del pulgar, o sea, cuando se chupan el dedo, y la respiración bucal. ¿Por qué? El maxilar superior crece en sentido transversal con el estímulo de la lengua apoyado, ¿sí? Si hay algo que interfiere en ese estímulo, como el dedo, el chupete, la mamadera o la respiración bucal, en ese caso ese maxilar superior no crece. La mandíbula o acelera su crecimiento o acompaña también esa falta de crecimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando el nene viene con una maloclusión detectar la causa, y hay que eliminar esa causa, porque yo siempre digo, si hay un nene respirador bucal y yo no lo mando al otorrino para que el otorrino compruebe las vías aéreas, la permeabilidad de las vías aéreas, y yo le pongo un aparato, empeoro esa situación. Claro. Porque sobre que el nene no puede respirar y yo le pongo un aparato, se empeora. Entonces siempre es importante descubrir la causa de la maloclusión y tratarla. Hay casos en los que ya los nenes fueron operados, bueno, se espera un tiempo, los maxilares siempre, cuando ese hábito, esa causa se elimina, si hay tiempo crecen, entonces hay que esperar un tiempo para ese estímulo y para que se desarrolle ese crecimiento. Pero siempre hay que encontrar la causa, y obviamente cuantos más chicos es más fácil y es mejor, ¿sí? A medida que nos acercamos a los 12 años, se complica más, ¿sí? Pero cuando son chicos es más fácil. Y con estos aparatitos, si se usan, funcionan, que ese es otro tema. Tiene que haber todo un compromiso familiar para que esos aparatitos se usen. Funcionan y son, hay cambios increíbles que mejoran esa maloclusión, y como decíamos antes, pueden hacer que después la fija o no sea necesaria o que no sea tan complicada. Después que el diagnóstico mejore, después para cuando haya que hacer un diagnóstico para la ortodoncia fija. Porque después la ortodoncia fija sabemos que en oportunidades depende cómo llega, digamos, el paciente, lleva años, después los chicos son impacientes y ya llega un momento y se cansan, es decir, que hay muchas instancias previas para poder evitar, digamos, lo que son la ortodoncia fija y por muchos años. Sí, el tema es que la ortopedia me va a solucionar o me va a ayudar a solucionar problemas esqueletales, problemas óseos, que después la fija es mucho más difícil que lo solucione, ¿sí? La fija soluciona más fácil problemas dentales. Ahora con el tema de la ortodoncia fija hay muchos cambios, cambió mucho, las técnicas son más, o sea, porque lo que la gente quiere es una solución rápida y efectiva. Entonces ya la fija, tiende a ser más efectiva, más rápida. También ahora hay muchas variedades en cuanto a lo estético. Bracket estéticos, arcos estéticos, o sea, se trata también todo eso de siempre de hacer lo mejor para el paciente, ¿sí? Y lo que el paciente quiere hoy por hoy es, como todo se acopla a cómo vivimos, soluciones lo más rápidas y efectivas posibles.
Claro. ¿Sí? Bueno, la idea justamente es esta, ¿no? Que los papis estén atentos, que hagan estas consultas que son importantes, porque a lo mejor el chico, bueno, no manifiesta un dolor, como siempre decíamos, no tiene ninguna molestia y se llega, digamos, después al dentista cuando ya tenemos el problema, digamos, 100% decretado y no podemos hacer todo esto que es básicamente prevención. Sí, sí, ahora en general los padres se dan cuenta y los que los traen se dan cuenta de lo que está pasando. Pero es muy importante también el tema de detectar estos hábitos que están causando este problema, ¿sí? Por eso siempre es muy importante también la consulta a un otorrino para ver todo el tema de la respiración bucal. Hay muchas cosas que se ven en la consulta y de acuerdo a cada niño. Bien. Vane, obviamente aquí en el centro de salud pueden hacer las consultas, los horarios son amplios y bueno, pueden venir a quitarse estas dudas, ¿no? Sí, más acá todos los días, yo estoy todos los días, siempre o a la mañana, hacemos también a la siesta para los que hacen horario de comercio y a la tarde también. En Puro Amor también vas a encontrar toda esa ropa canchera para niñas y niños. En Puro Amor tenés toda la línea exclusiva de Chiqui, de Mimo. Hay otras marcas más también que vas a poder encontrar en el local. Y estamos pensando en vestir a los niños de la casa de la forma más canchera, con algunos conjuntos que los vemos a continuación, empezando de los más chiquitos hasta los primeros años de vida. Future and I wake up, and it's brighter as before.
tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Mariela Cotichini es la responsable de este taller que se denomina Desde la Alquimia, que este próximo fin de semana, específicamente el día sábado, va a estar recibiendo a una persona de la ciudad de Santa Fe. Viene desde Rosario, en realidad, y realiza tarot, medium. Hay distintas terapias que podés realizar y también, obviamente, que podés pedir tu turno. Es por eso que hablamos un poco con Mariela acerca de la presencia de esta persona aquí en San Carlos, para todas las que estén interesadas en Reiki también, a todas las chicas que les gusta el tema de las runas también, es otra posibilidad. Y hoy, miércoles, que está el tema de la luna llena, también de eso nos habla Mariela Cotichini. Bueno, nos encontramos con Mariela Cotichini, estamos con el espacio Desde la Alquimia, que bueno, hay muchas actividades que veníamos difundiendo también de distintos talleres. Vamos a comenzar por orden cronológico, ¿no? Como para que la gente vaya notando o se vaya interiorizando, porque tienen la visita, bueno, de una persona que va a llegar aquí a San Carlos y que va a estar realizando tarot, entre otras cosas. Sabemos que es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Bien. Sí, este fin de semana nos va a estar visitando en el espacio Jimena Cernotópulos. Es un poquitito difícil el apellido, por eso más le decimos Jimena. Jimena, más fácil, Sigmena en realidad, Jimena. Porque es con X. Ella ya hace un tiempito empezó a venir al espacio, viene una vez al mes. Y ella, bueno, se dedica a hacer el tarot marsellés. Y yo trabajo con tarot Rider White. Así que tenemos para todos los gustos. Y otra de las cosas que también Ximena es clarividente, ¿sí? Es medium, o sea que si alguno quisiera hablar con algún familiar que ya no está en este plano, o alguna persona, se puede hacer a través de una sesión de medium. A veces la persona que quiere hacer la sesión no siempre está preparada ya, entonces bueno, ella lo que hace es prepararte, llevarte para que tu encuentro sea... Nunca los encuentros tienen mensajes feos, ni algún ser querido va a venir a lastimarnos ni a decirnos algo. Siempre son encuentros muy lindos y muy, muy interesantes desde ese punto de vista. Después, otra de las cosas que también ella hace, limpiezas energéticas, ¿sí? De casas, personas, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tengo un terreno que hace un montón de tiempo, lo tengo ahí, no lo puedo vender. Bueno, se puede hacer una limpieza en ese terreno para poder venderlo. Claro. O también se hace limpieza de campos, uh-huh. ¿Sí? Bien. Y también a las personas, obviamente, porque todos vamos cargando. Bien. Mariela, ella va a hacer todo esto ahora cuando venga el fin de semana. Algunas personas tendrán que, bueno, que sacar algún tipo de turno como para poder hablar con ella, como bien vos decías. A lo mejor alguien quiere hacer una sesión pero no está preparado, o en realidad siente hablar de estos temas y todavía no se animó y antes de venir quiere conocer un poquito más. ¿Esto cómo lo van a manejar? Sí, en realidad, como ella viene desde la ciudad de Rosario, entonces, bueno, con ella nos manejamos con turnos. Si ella viene el sábado a la mañana y se queda todo el día, hasta la noche, hasta que tiene gente, y bueno, se comunican conmigo a través de mi WhatsApp y, bueno, coordinamos un turnito para qué es lo que quiere hacerse ese día, si quiere tomar una sesión de medium, si quiere hacer videncia a través de las cartas, o si quiere una limpieza, y bueno, lo coordinamos y yo le doy un turno. Bien. ¿Podemos decir el número de teléfono para los turnos a aquellas personas que estén interesadas? Por supuesto. 3404-155-97-508. Bien. Imagino que hay hasta un cierto límite, porque bueno, si se queda solamente un día, quienes llamen primero obviamente van a tener la posibilidad de acceder más al turno, ¿no? Sí, y también hay personas que ya vienen atendiéndose y trabajando en diferentes cosas con ella, que también ya de un mes para el otro me reservan el turno, así que bueno, si hay algún interesado, por ahí ya no me quedan tantos turnos, pero en algún lugar la vamos a ubicar si la persona está necesitando. Bien. Cada vez hay más gente que se anima, ¿no? Este tipo de sesiones de tarot, de medium, de limpiezas energéticas, que también uno a veces parece que no nos afecta, pero que sí. Digo, la gente se va animando cada vez un poco más. Sí, de a poco la gente es como que
que va teniendo más apertura y bueno, puede ver que a veces el trabajo que uno que realiza con el tema de las energías o bueno, uno ve los resultados. Nosotros vemos, por ejemplo, en casas donde se han limpiado y sí, la gente, hay otra energía en la casa, se mueven otras cosas, empieza a llegar prosperidad a su casa en el caso de que a veces las cosas están estancadas. Porque a veces, bueno, nosotros no nos damos cuenta y acumulamos objetos, acumulamos cosas. Las personas occidentales nos aferramos mucho a lo material y a los afectos. Entonces quizás un familiar nuestro se murió hace ya muchos años y seguimos guardando su ropa y seguimos... Entonces toda esa energía queda estancada, quedamos detenidos en el pasado, no podemos avanzar. Entonces, bueno, toda una cierta cantidad de cosas que a veces digo, ¿qué es lo que me está pasando? Que estoy trabada en esto, trabada en lo otro. Bueno, es por eso también, porque a veces está bueno mover los muebles en la casa, cambiar las cosas... Y tener como más orden también, ¿no? Eso es importante. Sin dudas. Mariela, y también en estos días estamos en una fase lunar de luna llena. El programa sale el miércoles por la noche. Ustedes van a estar trabajando, digamos, una horita antes. Pero bueno, queremos explicarle un poco también a la gente de qué se trata esto, ¿no? Bueno, en realidad yo realizo círculos de luna. Y bueno, en esta oportunidad me pareció que estaba bueno poder trabajar con justo este miércoles que cae luna llena. Y bueno, la luna llena, y sobre todo en el signo de este mes que es Tauro, ¿sí? Que estamos con la energía de la luna en Tauro, porque la luna no cae en el mismo signo que el sol. Nosotros en el sol estamos en Géminis, pero con luna en Tauro. Y como mis círculos son de luna, nos guiamos por en el equinoccio que está la luna en este momento. Entonces vamos a trabajar con la luna llena, y la luna llena en Tauro nos invita, y sobre todo Tauro, que es un signo de tierra, nos invita a trabajar más nuestros aspectos. Digamos, yo soy esto que ves, mi cuerpo. Como soy tierra, mi cuerpo también es tierra, ¿sí? Es lo que tengo, que puedo ver, que puedo tocar, que es sólido, que lo puedo palpar. Entonces, bueno, vamos a hacer un trabajo más ahí, más en lo que es nuestro cuerpo, nuestra aceptación, de qué manera nos aceptamos, de qué manera nos relacionamos con los demás. Tenemos esta capacidad de dar y recibir, ¿sí? Del otro, aprender a recibir del otro para poder dar. Bueno, esto también tiene mucho que ver, la manera en que nos aceptamos, la manera en que también aceptamos el merecimiento de las cosas. Eso hace que también la energía de la abundancia, la prosperidad y el dinero también circule. Porque si yo no me acepto, si no me creo merecedora de que el universo tiene un montón de cosas para mí, entonces siempre sigo viviendo desde la carencia y desde la escasez. Entonces ese es el trabajo que nos propone la luna en Tauro, ¿sí? ¿Cómo solidifico o cómo me materializo de alguna manera lo que tiene que ver con mis relaciones, con mi cuerpo, con el dinero? También es un aspecto muy lindo la luna llena, porque en los arquetipos lunares trabajamos con diferentes fases de mujeres. Uh-huh. ¿Sí? En la luna llena se trabaja con el arquetipo de la madre. Entonces, bueno, a veces se pueden hacer trabajos para sanar esa relación madre-hija, que a veces nos afecta tanto en nuestra vida diaria, ¿no? Mariela, bueno, esto como decíamos es hoy miércoles, pero quienes quieran también saber de esto y sumarse, hay un contacto, no sé si es el mismo, y se podrán enganchar en otra oportunidad, ¿no? Sí, totalmente. Después también déjame que le comente a la gente que, bueno, siguen en marcha los cursos que estoy dando de Tarot Rider White. Ya arrancamos con un grupito y posiblemente para agosto-septiembre estaremos arrancando con otro grupo, así que bueno, por ahí las que están interesadas y quieran averiguar un poco el tema de los cursos, se pueden comunicar al mismo teléfono de contacto que es el del espacio. Uh-huh. El día 10 de junio, el domingo 10 de junio, también a las 14:30 horas
va a estar llegando José Brunello con sus constelaciones familiares del espíritu, que ya hace varios años trabaja en el espacio conmigo. Así que bueno, mucha gente que ya lo conoce, que ha trabajado con él, si quieren acercar, si quieren constelar algún tema, lo pueden hacer. Bien. Y bueno, se contactan con el taller desde la alquimia y allí se le dan, digamos, todas las informaciones más detalladas para quienes quieren algún tipo, ¿no? De, ya sea de la presencia de José o, bueno, como decíamos al principio, este próximo fin de semana. Sí, también, bueno, próximamente se va a estar incorporando al espacio, que va a venir a hacer lecturas de registros akáshicos, Marcela Ledesma, uh-huh. ¿sí? Desde la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, somos un grupete de gente que desde nuestro humilde lugar y nuestro saber estamos dispuestos a trabajar y ayudarle a los demás a también transitar los procesos que necesitan trabajar. En Centro Visual Óptica Contactología, las marcas ya presentaron toda la temporada de anteojos en esta oportunidad de recetados, donde la moda se impone y muchísimo, con color, con marcos estampados, podríamos decir. Dependiendo la marca, vas a encontrar el estilo. Y por supuesto que lo encontrás en Centro Visual Óptica Contactología, aquí en San Carlos, en calle San Martín 1051 de nuestra ciudad. I know that you want me from the minute I let go. I know that we forgot falling deep in snow. You don't need to find me. Compartimos la segunda y última pausa. Quédate ahí que en breves minutos conocés nuestros auspiciantes y después te muestro este conjunto de Verde Esmeralda, Siux y Cari Villalba de Punta Sur con el peinado. Gira, gira, sol. Un espacio para crecer, jugar y crear. Juegos blandos de motricidad fina, valijas de arte, juegos para hacer, crecer y crear. Títeres, juegos de dramatización, teatrillos, teatro de sombras, manopla y de dedo. Contamos también con alfombras antigolpes, pisos de goma, bloques de madera, pizarras, atriles, laberintos y mobiliario para tus niños.
Todos los juegos didácticos los encontrás en Gira Girasol. Búscanos en Facebook con nuestro nombre o encontranos en San Martín 955 de San Carlos Centro. Centro Visual, óptica contactología de Lucas Pus. Te ofrecemos las mejores marcas en anteojos recetados, de sol y contacto, como Ojira, Riff, Tiffany, Rusty, Bulk, Navia y Cook. Centro Visual, óptica contactología. Nos encontrás en calle San Martín 1055 de San Carlos Centro. Trabajamos todas las obras sociales y servicios de tarjetas de débito y crédito locales y nacionales. Gobierno de San Carlos Centro, cada día más cerca de todos. Cecilia Imhoff, licenciada en nutrición, nutrición pediátrica, nutrición clínica en adultos. Atiende en Clínica Las Colonias al 420-964. Consultorios del Dr. Dadario al 421-101. Consultorio de los doctores Bonfiglio Weinberger al 420-583. En Santa Fe, en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alacia, 0342-450-5942. Pongo. En Manna vas a encontrar los tips de moda para enfrentar la próxima temporada. Recordá que hay tres colores que se asocian: la palidez del rosa, la luminosidad del blanco y la oscuridad del negro. En Manna te esperamos para compartir nuestra colección que ahora es tuya.
Manna, anima tu alma. Encontranos en 25 de mayo 492 de San Carlos Centro. Vivero Jardín La Rural. Si estás buscando renovar tu jardín, tener un espacio verde con flores y disfrutar de la naturaleza, te esperamos en Vivero Jardín La Rural. Estamos sobre Ruta 6 a 200 metros del arco de ingreso a San Carlos Centro. Vivero Jardín La Rural. Puro Amor, una tienda infantil de diseño donde encontrarás los objetos más originales y funcionales para el más chiquitito de la casa. Contamos con los regalos más lindos para Baby Shower. Tenemos abiertas listas de nacimiento para que les regalen lo que más necesitan. Puro Amor. Los esperamos en San Martín 275, San Carlos Centro. San Martín 275, San Carlos Centro. Seguinos en Facebook e Instagram. Puro Amor, tienda infantil. Siempre así será. Odontología integral y estética, doctora Vanessa Poretti, odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, doctor Cristian Catropa, prótesis, cirugías, implantes, atienden en Centro de Salud San Carlos, Leritier 344 de San Carlos Centro. Pedí tu turno al 420-333. Ahora sí, chicas, se llegó el momento de mostrarles este conjunto bellísimo que tengo en el día de hoy. Estas calzas leggings que son realmente muy cómodas. Yo te diría que pases por Verde Esmeralda, tenés que probártelas porque son calzas elastizadas, pero son muy gruesitas, es decir, que nos quedan muy bien. Aquellas chicas que a lo mejor dicen, no quiero que se me note tanto, son unas calzas ideales para poder lucir en esta temporada. Bueno, con esta combinación que la vamos a ver todo el invierno, a no quedarse con la combinación del rojo, blanco y negro, que se viene con todo. ¿Con qué acompañamos esta calza legging, que además tiene un cierre que después les voy a mostrar que está buenísimo? Con esta camisola en rojo y blanco, la misma temática de puños que la semana pasada, mucho lazo van a ver en las camisas, así que animarse también al lazo. Y completamos este conjunto con el calzado de Sioux. Les contaba cuando comencé el programa que dependiendo el calzado que elegís podés hacer un conjunto más sport o alto sport, como en este caso, que con estos estiletos rojos bellísimos. El estileto es algo que nos gusta a todas, que hay que tenerlo y que además vuelve, y si es rojo mejor aún. Y por supuesto vamos a hacer la combinación con dos propuestas distintas, mismo zapato, mismo conjunto, pero vamos a cambiar los accesorios y la cartera, en este caso llevando por supuesto el sobre en color negro. Vemos los aros y el choker haciendo juego con zapatos rojos. Si te gusta algo más engamado y querés todo rojo, cambiamos, tenemos el sobre rojo y también los accesorios, el collar, todo lo hacemos también con el color rojo, que es una de las propuestas de Sioux de esta semana. El peinado es de Cari Villalba de Punta Sur, como cada miércoles, bellísimo por supuesto. Así que le agradezco a Cari que todos los miércoles también está presente en Punta Sur. Y además, atención, que la semana que viene nos enseña a hacer un brushing rápido en casa. Algo que a nadie nos sale, la semana que viene lo vamos a hacer con Cari aquí en el programa.
Ahora sí nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa de hoy, señoras. Nos vamos a estar reencontrando mañana jueves, ¿eh? Siempre las invito a la hora 14, es la repetición. Y si no, el próximo miércoles, 21 horas.